Recordad que en Blackwater no hay mucho espacio. Hay que ir por el banco, ¿no? Sí. Vi, voy a aprovechar y voy a mirar a ver si tengo algún mensaje, ¿vale? Pero ahora voy al banco. Good morning, friend. Vi, voy a pasarme por la comisaría, a ver si hay alguna gente. Vale, vamos. Me pareció ver ahí atrás a al señor... Curtis, ¿no? Curtis. Es que me han mandado un telegrama el sheriff Thomas de, preguntándome si teníamos ya los turcomanos. Dile que los turcomanos no se encuentran en libertad. En salvajes no hay, ¿eh? Que ya lo me ha mandado mi prima un mensaje. Sí, lo entiendo. Voy a comentarlo. Vale. Buenas. A ir a... Hola. Hola. Sí. Muy bien. Y abajo. Y arriba. Sí. Claro, no puede parar mi papá. Sí, sí. ¿Alguien visto por algún casual a Thomas Bien, Curtis? Además es dinero rápido. Digamos que en el primer momento se ha chocado contra un poste. ¿En qué poste lo puedo encontrar entonces? Pues no tengo ni idea. No sé de qué estás hablando. No sé. Yo he preguntado por Thomas y ha dicho, digamos, que se ha chocado contra un poste. No. Digo Viena, que ha dicho. No tengo ganas de hacerlo. Ah, vale, es que creo que está hablando muy flojo y todo el mundo muy alto y bueno, ¡Ay! Pues ay, eso, pues ay. Sí, cuando tienes razón, tienes razón. Claro. Bueno, pues el caso, ¿alguien ha visto a Thomas? No lo he visto. O a cualquiera de los agentes, me sirve también. ¿Cómo? ¿Tú? Cualquiera de los agentes también me sirve. Viena, Tu Wiki, ala. Y se queda tan tranquila. No, claro, de mentira, hombre, por supuesto. Señorita. Buena junta. Buenos días. ¿Anda? Buenas. Así ya le debo menos. ¡Ay! ¿Habéis visto alguien, alguna gente? Yo no. Yo acabo de despierta. De Valentine, no de nadie. Vale. ¿Cuál es tu número de la suerte?
El mío... Actualmente es que me gusta muchísimo el 21, la verdad. ¿Tú le cambias el número de suerte? No. Mi número de la suerte siempre será el 7, pero hoy me gusta mucho el 21. Ahora es 114. Prueba el 114. ¿Y tu esposa? Oh. Ahí tienes. Está así bien, ya. Está bien. Es que en el otro banco hay más, pero aquí había un poco. No hay mucho. Oye, por cierto, ¿dónde está Bea? No sé. Desapareció. Iría al establo. A lo mejor fue a... Mírala. No era. Pues... No. Hostia, el rey de España. ¿Qué? Bueno, de día. Tú mucho de día, bien buenos vestido. Días, ¿cómo estáis? Tú mucho días. De bien de vestido, ¿eh? Sí, porque luego hay una fiesta para tal y me he ido a hacer opción de la compra de una ropilla blanca y eso. Porque es obligatorio ir de blanco, ¿sabes? Sí, yo lo sé, por eso me pone ropa de blanca. Claro, ¿has puesto de ropa de blanca? Voy a ver si encuentro alguna gente. Mucho de kilómetro. Voy a mandarle un telegrama a un coche. Ya te digo, anda que no tiene. No sé cómo se escribe Kentucky. Yo, I'm sorry. ¿Cómo se escribe Kentucky? Ken.
Hola. Hola. Bueno, pues no hace falta entonces que vayas a mirar el telegrama. Iba a mirarlo justo ahora. No, que te estaba comentando, hemos dado vueltas por prácticamente todo el condado por donde supuestamente se han avistado los turcomanos. ¿Estáis seguros que se encuentran en libertad? Yo tengo entendido que sí. Lo digo porque lo más parecido a un turcomano en libertad que hemos encontrado es un Kentucky negro. Que es muy parecido al turcomano, pero no es un turcomano. Por eso digo, y como... Don... ¿Ya sabes quién? Dejémoslo en que se podía traer de importación a cualquiera por motivos, ¿sabes? Sí. Pues no descarto que a lo mejor nos estuviese haciendo un poco, ¿sabes? Sí. Porque yo al menos, de hecho, Vía tiene que estar por aquí. Hemos estado buscando por activa, por pasiva y... No hay manera, no hemos encontrado... Y mira que hemos estado dando vueltas por donde supuestamente se había dicho. Y como los niños no informan de esta zona, pues tampoco ayuda mucho. Por eso digo, a lo mejor habría que informarse. Vale. Habría que informarse porque creo que a lo mejor no... No están en libertad, o si están en libertad es solamente cuando se haya escapado alguno de importación, ¿sabes? Y entonces lo podremos domar. Pero eso ya no depende de nosotros. No, claro. Eso depende de tener mucha suerte. Vale, pues nada, preguntaré y ya te confirmo, ¿ves? Sí. Yo, de todos modos, es lo que iba a hacer, preguntar a la alcaldía a ver si están en libertad, si se me puede conceder esa información. Si no se me puede conceder, pues me rompo la cabeza de alguna manera. Vale. Porque, para que te hagas la idea, hemos estado... Todo el oeste lo hemos recorrido, todo. Hemos encontrado... Es que no sabes lo que me he encontrado. Mira, esto así en plan. Bueno, aparte más pura sangre. Sí. Voy a enseñarle a la gente una cosa que muy bonita. Vale. Okay. A ti los caballos americanos, ¿cómo te caen? Hombre, bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues... ¿Sí? Pues espérate. Uy, vaya, un segundo. Que se conoce que el... No. ¿Qué ha pasado? Que había dejado el caballo ahí. Ahora sí. Buen día. Te presento al nuevo trotón americano. Que ya sabemos dónde están. Ah, bueno. Tenemos un montón. No. Tenemos un montón de trotones. Vale. Ah, pues está bastante bien, la verdad. Sí. Y son... Bueno, son más baratos de lo que pensaba, de hecho. Porque el trotón está muy bien. ¿Sabes? Ah, bueno, pues oye, bien. Voy a ver si soluciono con alcaldía algo en mis ratos libres, ¿sabes? Uh-huh.
para saber si sí, si no, si puede, si no puede. Y lo que hemos, buscando el que queríais, encontramos este. Que oye, vale, vale, ni tan pues, mal realmente. A ver, ya con lo que sea, pues te digo yo, me dices tú, ¿vale? ¿Quién tenga la información antes? Es por eso. Así que, pues, suerte, y si ves a la Marshall por... ¿La Marshall está por aquí? Debería estar por acá, ahí está. ¿Es la que acaba de pasar? Sí. Bueno, me va a tocar charla con ella, me da. Vale. Tengo que hablar un momento con la Marshall, así que lo más probable... ¿Os doy el dinero y vais a adoptarlo? Vale. Sí, hombre. Va a ser lo más oportuno. Sí. Sí, claro. Que es aquí adelante, ¿no? No. Aquí no. Yo le llevo. ¿Tú lo sabes? No te preocupes. Sí, sí. Vale, perfecto. Esto para el pura sangre. Ok. Y era un mestizo húngaro. Mestizo, sí. Vale, entonces son $70, creo. ¿Por qué da tantas vueltas tontas? Madre mía. Tomás. Hola. Dime. Aquí tienes. Vale, perfecto, pues vamos a ver. Ir un poco de camino en lo que yo hago y deshago. Vale, ahora sí, no te preocupes. Venga, suerte. Venga, chao. ¿Tienes nueva gente trabajando? Sí. Pues imagínate yo que llevo el día entero buscándote los tus hermanos. ¿Estás segura? ¿Estás muy segura de que están en libertad? Hombre, como que el señor Jake los cogía aquí. Sí. Es que el señor Jake tenía como el suficiente dinero como para conseguirlos de manera... No, pero que no, te digo yo que no. Más que nada porque de ahí mismo me bajó uno en la cara. ¿Sí? Uh-huh. Pues, básicamente. Pues yo no he encontrado ninguno. Hable a los del ayuntamiento que te pasen los papeles ya para el Bretón y para eso, porque de verdad que lo necesitamos urgente. No, sí lo sé. Por eso, sí, aprovecha que hay telegrama. En el proceso de buscarlo, ¿sabes lo que me he encontrado? ¿Qué? Trotones americanos. Bueno, yo voy a cambiar de ropa. ¿Eso es difícil de encontrar o...? Bueno, herrería. Buen día. ¿Por qué te va ese? ¿Por qué ha ido a cambiarse? ¿No gusta el negro? ¿Qué dice? ¿Eh? Ay, dime. Henry, venga conmigo un momento. Lo siento, caballeros, que estamos hablando de una cosa. Va. Ah, sí. Claro. Usted le hable, claro. Hombre, pues el trotón americano se encuentra literalmente en una esquina del condado. Dios mío. ¿Y son muy buenos o...? A ver, sin entrenar ya es prácticamente mejor que la gran mayoría y solamente cuesta $100.